Hello, hello, Anderson. How are you? Hello, Juan. Good evening. No me escuchan, guys. Como no me ven, no me quieren saludar, ¿verdad? Ajá. Vaya, le voy a dar un minutito para que se alisten porque lo veo que les hablo y no me contesta. I need to go to the bathroom. Hoy sí necesito ir al baño. Give me just a second. Good evening. Good evening, everybody. Nice to see you all, okay? One moment, please, guys. Okay, ready to start the class. Hoy sí, listos, preparados. Nice. Okay, guys. Ready, ready. Excellent. Thank you, guys. Right now, no questions, right? You don't have any question regarding the previous sessions? No? Not No, no questions. Okay. Give me a moment. Me voy a salir de los ejercicios del otro grupo. Y vamos a la section number 3. ¿De qué se trata? What is this session about? Do you remember? ¿Ya vieron videos? Estos videos sí están bien largos, guys. These videos are really, really long. Ay, hoy sí. No, este. Okay, so we will start from the lesson or session number 3, and I need a volunteer to read, all right? Can you help me read these instructions? Or de qué se va a tratar esta sección, guys? Ahí tenemos la introducción. Anybody wants to read? Me, teacher. Good, Héctor. Tell me, can you read, please? Build your English language skill with this Okay, one more time. lesson. Build your English language skill. Build your English language skill with this lesson on adjectives. Announced Lessons, lessons. by the end of this class, you will learn how to Learn express how. your how to express your opinions about houses and apartments. Houses and Additionally, apartments. Apartments. No lleva ahí, solo es apartments. 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 Additionally, you will be able to describe your house or Okay, apartment. describe. Describe Describe your your house. house. Describe your house or apartment in English and use evaluation Evaluating pares. phrases. Evaluating phrases such as apartments are too small for Small, too pets. small. Are too small for pets. Okay. Houses are too expensive or houses cost too much money.
Too much money. Thank you. Very good. All right, guys. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la idea? Ah, ¿verdad? Vamos a hablar, ok. Vamos a hablar de las advantages or disadvantages on having a house or having an apartment, all right? Basically, this is just for you to talk, ok? En este caso, ustedes me pueden decir, no, pero mire, yo pienso que the apartments are, lo que dice ahí, they are super small. You cannot have a big family because you don't have enough space. All right, you cannot even have pets because there is no garden for in most of the apartments. Okay, so basically that is what I need you to do this time. Okay, eso es lo que quiero que nosotros pensemos entre las ventajas o desventajas que se tiene, ya sea en una casa o un apartamento. Okay, we can also talk about, okay, what do you prefer, living in the city or living in the countryside? ¿Qué preferirían ustedes, tener una casa en la ciudad o en el campo? For example, you can give me examples. ¿Por qué? Lo que vamos a ver es justamente cuando ocupar, por ejemplo, el too, que es como demasiado. It's too small, muy pequeño, demasiado pequeño. O decir, no, pero mire, no hay espacio suficiente. There is not enough space. Ahí vamos a hablar de nombres, ¿ok? Y de adjetivos. ¿Cómo utilizar el to o el enough con ya sea adjetivos o nombres? Estamos. ¿Qué es un adjetivo, guys? Easy. In English, what's an adjective? Es lo que describe el nombre, right? So, an adjective describes people, things, object, or anything. But it's something that describes, all right? And a noun, cualquier cosa que usted pueda palpar con sus cinco sentidos, eso es un nombre. Que el aire, que el agua, que la tele, todo lo que usted ve, toca, siente, huele, etcétera, eso es un nombre. Todas las cosas prácticamente son nombres, ¿ok? ¿Y qué era un verbo? Ah, pues el verbo es la acción, ¿verdad? Sí, lo que, básicamente eso, chicos. Hay que saber qué es un adjetivo, qué es un nombre, para que se nos facilite mucho cuando estemos hablando de este tema. Ok, yo sé, este video de 8 minutos, o como 10 minutos, si no me equivoco, miren, super 7 minutos. Así que no les voy a poner el video, yo espero que ustedes lo vean. I hope you watch this video by yourself and listen to the examples. ¿Alguien lo vio, ya vio este video? Somebody watched this video already? Not yet. Ok. Jet o yet. ¿Cuál es la diferencia? El jet es el avión. Jet. El otro es yet. Mire, más suavecito. Yet. Ok. Very yet. Good. Ok. O me dicen a veces, John, vea. John not de yet. Juan. No. John. Más suave de joven, ¿verdad? Ok. Lo digo porque no es la primera vez que... No solo lo digo por ustedes, Juan, no se vaya a sentir, ¿verdad? Ahí es como apenado, sino que en general siempre tenemos esa Y nosotros porque en español así la pronunciamos, ¿verdad? Entonces más suavecita la I, yeah, all right? No, yet. Ok, guys, ¿cómo hacemos comparaciones? Vaya, cuando por ejemplo quiero hacer, ah, mire, fíjese que para mí no me gustan los, ¿qué? I don't like small cars. No me gustan los carros pequeños. Ah, why? Because there is not enough space. No hay espacio suficiente. Like, or for example, ahí tenemos there is, puede decir el verbo to be. There is, que significa hay, ¿verdad? O no hay, there is not. Ocupamos, por ejemplo, el verbo to be y ocupamos enough. Pero si se fijan, ¿cuál es la estructura, chicos? Ahorita les muestro la presentation number one. ¿Es this one? Yep. Vamos. Tenemos la estructura así. El sujeto, ¿verdad? Más el verbo to be. Y después, un adjetivo y después el enough. O sea, mire, no es suficientemente grande. No digo enough big. No digo big enough. ¿Yes? For example, houses es el sujeto, oh my god, are el verbo to be, okay, oh, houses are not, o are,
big enough to have a pet. Son las suficientemente grandes. Algunas, some of the houses, at least in the countryside. En el campo creo que sí, las casas son un poquito más grandes. Because if you live in San Salvador, what happens? Las casas de fósforo le dicen como cajitas de fósforo, ¿verdad? Many, bueno, yo no sé si ustedes tienen la bendición de vivir en una casa que sea un poquito grande, pero los pequeños, las casitas en San Salvador, no sé si ustedes sabían y que supuestamente, vaya, por ejemplo, las de Soyapango y Lupango, si se han fijado que son bien pequeñas y son solo como tres cuartitos nada más. ¿Sí? Un bañito y todo es súper pequeño. It's super tiny. Entonces, there is not a space to have like a big family. No se puede, no cabe una familia en esas casitas. ¿Ok? Maybe just nuclear family. Papá, mamá, hijo o hija, lo mucho, ¿verdad? Porque ya no hay ni para la, ni para, ni hay, no hay otro cuarto para el otro hijo. So, eso, guys, estamos ocupando en ese caso los adjetivos, ¿sí? Big. ¿Qué podría ser un adjetivo? Oh, big. Lo contrario, small. ¿Qué otro? Ahí vieron en el video. Por favor, lo ven mañana. ¿Ok? Lo ven más noche. No, yo creo que ahorita a dormir se van a ir. Así que no. Mañana lo pueden ver y van a ver todos los tipos de adjetivos que se les viene a la mente. Más adjetivos. Expensive. Yes. Cheap. Very cheap. cheap. Cheap, expensive. Muchas gracias, Gisela y Juan. Very good. Cheap or expensive. Very good. Esos son adjetivos. Estamos describiendo algo. All right. Cheap, expensive. What else? Hungry. Hungry. Small. El hungry viene siendo más un adverbio. Acuérdese, el adjetivo describe el nombre. Y el adverbio describe al verbo, ¿ok? Ay, ya me siento el profesora de In literatura. ¿Ya? Sure. Yes. Sure. Tienen fat. ¿Ya? Yeah. También esos son adjetivos. Muy bien, ¿ok? Sure. Thin, sure. fat. Thin. Vaya, ahí está el thin, miren, el de delgado. Fat, de gordito. Short. Short. Corto, bajo, pequeño, ajá, short, long, etcétera, 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 cualquiera que se les venga a la mente. Very good. Entonces tenemos, si yo quisiera darles un ejemplo, diría, unfortunately, many people don't have their own house. Why? Because they don't have enough money. Aquí estoy hablando, miren, enough money. Ahí hablo de un verbo, de un nombre. Si es adjetivo, digo el adjetivo primero y después digo enough. Si digo el nombre, digo enough primero y después digo el nombre. No tengo suficiente dinero. I don't have enough money. Oh, no, es que mire, por ejemplo, las casas en el campo. Por lo menos aquí en Suchitoto sí son grandes las casas en el campo. Entonces podríamos decir, oh, houses in the countryside, at least here in Suchitoto, are big enough to have a lot of pets. La gente tiene un montón de animalitos. They have chicken, right? They have dogs, they have cats, they have everything. Okay? Every type of pet. Okay? Okay, Jocelyn, sorry, but thank you for being connected. Vamos a ver, ¿qué otro ejemplo me pueden dar, guys? Hablando del adjetivo, entonces diríamos, houses are big enough, como lo suficientemente grande, big enough to have pets. Pero ¿de cuáles casas estoy hablando? No todo, porque las casas... Incluso en Soyapango parecen apartamentitos, ¿verdad? En algunos casos, no digo de todos, ¿ok? But donde yo he vivido, sí, las casas son bien chiquititas.
más parecen un apartamentito. Ok, so you can have this example. Y lo opuesto, ¿verdad? Apartments. What about apartments? Apartments are not o aren't. Ahí lo hago opuesto. Aren't big enough. No son lo suficientemente grandes. Big enough. Sí, notamos que cuando hablo de un adjetivo, lo pongo antes y el enough lo pongo después. Si hablo de un nombre, el nombre va después de enough. ¿Sí? Aren't big enough to have pets. Los ejemplos que vimos ahí. O aren't big enough to have a big family. Ok. Big. O podría decir aren't. Aren't. Ver, ¿qué otro ejemplo me pueden dar de eso? Pero si se fijan, cuando usted está hablando de un adjetivo, ocupamos el verbo to be, ¿ok? Y el adjetivo va antes y después ponemos enough. Ok, give me one example, guys. My computer is fast enough to run Zoom. I used to have a small, like an older computer. Tenía una computadora that was not fast enough. No era lo suficientemente rápida. It was not fast enough. Allá hablo del was not en pasado. It was not fast enough to run Zoom. Y nunca me corría el Zoom. Okay. So this computer is fast enough to run any other program. Another example. Vamos. Example. My old cell phone, it wasn't enough faster. Bueno, my old cell phone was not fast enough. No, acuérdese. Not or wasn't. Adjetivo primero y después el enough. Fast enough to have many applications. Para, no, para, que no, para tener tantas aplicaciones no se podía tampoco, right? O to run, o sea, para correr, ¿verdad? To run applications. Ok. Good. I love it. I love it. Another, guys? Any other? Vaya, solo Anderson me los ha dicho y a todos les quiero preguntar. Porque si se fijó, Anderson me dijo enough fast. Y era fast enough. Quiero que todos me den su ejemplo. ¡Vamos! Come on. Examples. My new plush is new. My new plush. Plushy or is plush or plush. What do you mean? How do you spell it? A doll, like this. A plush. Okay. Plush. That's the right pronunciation. Plush. Plush. Por peluche. Fíjese que yo lo plush. Conozco más como plush. Teddy bear. Los teddy bears, así ve. Teddy bear. Oh. Ajá. Esos son peluches. Como usted, pero es otra palabra también que se puede utilizar. It's okay. Okay. Ajá. Well, my new teddy bear, that's bigger than my old teddy bear. Yes, mm-hmm. Or para qué? Por ejemplo, it's big enough to use it as a pillow. Es suficientemente grande para que ocuparlo como para un pillow, como de almohadita. Okay? O yes, es super, o sea, es lo suave, lo mejor, lo más lo
lo suficientemente Oh, suave, ¿verdad? The soft enough to sleep on it, para dormir ahí, ¿verdad? ¿Ok? Ese plush, la verdad que no sé cómo se escribe el plush, porque no me suena esa palabra. Es PLUSH. ¿Cómo es el al y el as? Perdón, alias. Oh, sorry. PLUS. PLUS, ah, yes. Ok. Vaya. Ok, bueno, lo podríamos dejar así o puede decir, my teddy bear is soft enough or big enough to sleep on it or to use it as a pillow. Ok. Sí, es lo suficientemente grande, pequeño, bonito bigger. Para. Y después, ajá. Bigger. Big enough. Ahí big, no digo bigger. Big enough. Ya si quiero big hacer una enough. comparación, ahorita no estamos haciendo las comparaciones como que mi peluche nuevo es más grande que el viejo. Ahí no estamos hablando de esta comparación, sino que para decir, oh, mire, esto es demasiado bueno, o muy suficientemente bueno, suficientemente bonito, nuevo para tal cosa. Esa es una comparación, Okay. De esa es la que estamos hablando, pero muy buen ejemplo, Juan. Thank you. Perfect. Okay. Thank you too. Okay. Another. Me teacher. Okay. Xiomara. My car is not big enough for the whole family. For the whole family, para toda. Whole. For my whole family. Yeah. For the whole family. For example, guys, you know, my family has a pickup, but the pickup is not good enough, no es lo suficientemente bueno, to travel with the family because if it rains, porque cuando llueve, you have to get wet. Ahí se empapa, ¿verdad? So it's not good enough. Es bueno. It's good enough to employ it for to carry things, para cargar cosas, sí, but maybe just to travel, it's not comfortable enough. No es suficientemente cómodo tampoco. Okay, very nice example. I love it. Ajá. Another. In my country, there are very many streets big enough to walk. Okay, I love that one. Mire, solo que yo también le podría poner, the streets are big enough, ¿verdad? Big, creo que me dijo. Big. Yes. Okay, are big enough to walk, pero to drive, the streets are not big enough, pero ahí para manejar si no son lo suficientemente grandes, right? Because there is too much traffic, porque hay mucho tráfico. Muy buen ejemplo también, Héctor. Very nice. Are big enough para caminar, sí, but to drive, they are not good enough, or they are not big enough. No son lo suficientemente grandes, right? Rebecca, you raise your hand. Walk. Hello. In my old house, it was not quite enough to ride. Okay. Park enough to drive. Parqueo. My old house, it was not quite enough to rest. Quiet. No, es que quiet es mucho. Sería quiet de silencio. ¿Ya? Yeah? ¿De silencio? Sí. Ya va. Entonces ese es quiet. 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 Sí, usted me dijo... quiet. Este es quiet. Quiet es así. Quiet. El quiet es así. Quiet es como quien dice como algo grande. Quiet. Ah, más o menos así. It's quite. It's quite nice. Como más o menos bonita, ¿verdad? Y el otro está que es el quit. Este sí, ese es más fácil, ¿verdad? Pero el quiet, si lo lleva antes, es quiet. Y si ese es el quiet. Como que más o menos. Ese es un quiet.
It's quite good. Ah, más o menos bueno. Algo bueno. O algo, por decir así. Algo bueno. It's quite good. Oh, my English is quite good. Ajá. Ah, mi inglés es algo bueno. Ahí es como el quiet. Pero si estamos hablando de silencio, es quiet. All right. Super. All right. My old house was not quiet enough to rest. No era lo suficientemente. Y yo les voy a dar otro ejemplo ya que me lo recordó Janelle. My house or my room, mi cuartito, my room, it's dark enough, lo suficientemente oscuro, to sleep all day. Okay, para dormir todo el día. All right, nice example. Thank you. Aha, I have another person who texted me. My home is comfortable enough for my family. Qué bueno. O big enough para mí es suficientemente grande, ¿verdad? Thank you, Claudia. Un high five ahí para Claudia. Super, super, super. Ok. Gisela, ¿quién me faltó? Ada tampoco me dio un ejemplo. My car is not fast enough. Enough. Esa GH como F. Enough. 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 Ajá. My car is not fast enough. Mi carro no es suficientemente rápido. ¿Para qué? To compete in a racer, para competir en una carrera, right? Sí, démosle otra, por ejemplo, otra. ¿Para qué? ¿Ok? Esa es la comparación, ¿verdad? ¿No es tan bueno para esto o sí es muy bueno para esto? Ahí es que decimos lo suficientemente bueno, bonito, barato, etc. Example, guys. Look, the racket is not charged enough. No está lo suficientemente cargada to kill mosquitoes, para matar a los zancudos. Another example. Ajá. Vamos. ¿Quién más me faltó? Xiomara, Violeta. I don't know. Lunch wasn't enough delicious for me. This was not enough delicious. Yeah. Ah, entonces sí se puede decir Just también stop. Enough delicious. Aunque yo diría wasn't delicious enough. Ahí sería al revés. Siempre acuérdense que ahí ponemos el adjetivo antes. No fue lo suficientemente delicioso. Ah, for example, guys, when I went to China walk, the food was not tasty enough, okay, lo suficientemente gustoso, rico, ¿verdad? To go again, para ir otra vez. It was too expensive. Ahí ya voy a ocupar el to, por ejemplo. Very nice, guys. Ya vamos con el to después, ¿ok? Ya vamos a hablar del to también, que es demasiado, ¿ok? Acuérdese, el adjetivo primero, ¿ok? Y después enough. ¿Ok, Xiomara? So, the food was not delicious enough. ¿To? ¿Para qué me dijo? Can you finish the... My lunch was not delicious for me this afternoon. I took soap. Ah, no, entonces ahí vaya. Ahí lo que usted dice que no fue lo suficiente, que su mi lunch no fue suficiente, ¿verdad? So, my lunch was not enough to satisfy my hunger. Okay, no fue lo suficientemente, ¿verdad? O podría decir ahí sí, lo dijo muy bien, solo que no me ocupó un adjetivo ahí. Solo que dijo que no fue suficiente. Ahí dijo, it's not enough. No, I don't have enough money. No tengo suficientemente dinero. Mucho dinero o suficiente dinero, ¿ok? Para decir los adjetivos sería... how can I say? Big enough. Podría decir como que no fue lo suficientemente grande to satisfy my hunger, ¿ok? ¿O cómo lo podría decir? ¿Provechoso? Ok. Déjeme ver. ¿Cómo podríamos decir provechoso? Um,
podría decir beneficial enough, profitable enough, advantageous enough, como útil, que por la comida no sé cómo, no sé cómo hacer esa traducción. Me debe otro, me debe otro, Violeta. Ok, Ada, are you there? Sí, es que tiene que ocupar un adjetivo. Ahorita no me ocupó un adjetivo. My house is not big enough for all my family. Ok, thank you, Ada. Ok, casi el mismo ejemplo que me dio el que creo que el de Claudia, creo que fue el ejemplo que me dio ella. Ok, guys, vaya, terminamos con el enough. Espero que sí tengan la idea. Vean el video, por favor, para que tengan mejor claridad de cómo se utiliza el enough. Porque, como les digo, este video sí que dura 8 o 7 minutos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se los pongo y yo espero que ustedes lo vean, ¿ok? Si se fijan acá, vean, no son lo suficientemente grandes para toda la familia. Apartments are too small. Ahora, el too. Regresemos al too. Eso significa demasiado, ¿ok? Entonces, si ocupamos el too, it's too expensive. For me, for example, a Porsche or a Ferrari is too expensive to buy it. Muy caro para mí para comprarlo, right? To buy it. Okay. Houses in San Salvador it's or too late. Well, hi, Anderson. It's too late. It's too late to it's too late to eat. Hey, muy noche para comer, ¿verdad? Okay. It's too late to apologize. Mira, he escuchado esa canción. It's too late to apologize. It's too late. Muy tarde para estar pidiendo perdón, ¿verdad? Ya no, I don't, it's too late. But you know, my house is too small to live. Ahí hago otro ejemplo de decir que, no es suficientemente grande, it's not big enough, o puedo decir it's too small, o sea, lo opuesto. It's too small to live with a big family, para vivir con una familia grande, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más? Vaya, si yo les pongo esta, ¿cómo la pondrían el tú en este caso, acá, guys? Sí pueden ver, ¿verdad? You can see. No, teacher. The screen is not big enough to see it. No, teacher. La pantalla no está lo suficientemente grande para verla. O the front. Ok, the front. Como el tipo de letra, ¿verdad? No digo letter. Ok, digo front. The front is not big enough to read. No lo puedo ver, ¿verdad? No, es muy pequeño, es muy pequeña, o no está lo suficientemente grande para verla. Ajá, ¿cómo me podrían poner este ejemplo de la aplicación, ¿verdad? De que estaba súper, no era lo suficientemente rápido. Entonces, ¿lo contrario sería? ¿Qué era lo contrario a fast? Yep. Was slow. Ah, entonces slow. Diría too slow. Too slow. Too slow. Mi teléfono viejo era demasiado lento para tener muchas aplicaciones, ¿ok? Sí, si se fijan, lo único que cambié es que lo puse en afirmativo lo que estaba en negativo, ¿ok? Apartments aren't big enough. Entonces, ¿qué significa si no son big enough? Eso es porque son. Entonces. Too small. Entonces diría apartments are, ahí lo pongo en negativo, en negativo, como ya está en negativo, entonces lo voy a poner en afirmativo. Are too small, demasiado pequeño, right? To have a big family, okay? Good. Sí, se entiende cómo se usa el to, okay? Ese sí se pone antes del adjetivo.
¿Ok? El enough se pone después del adjetivo. ¿Ok? Vamos. Example, guys. Examples. Los mismos ejemplos que me dieron me los pueden poner con el to ahorita. Ajá. Ya le ayudé a Juan. My sister is a good student and my cousin is a good student too. Ah, pero ese tú, ese es también, ¿ok? Ese va al final. Ok, ah, I have a daughter and my friend has a daughter too. Eso va al final, para decir también, ¿verdad? Pero el tú, si lo pongo a la par de un adjetivo, significa demasiado. Demasiado pequeño, too small, demasiado grande, too big for me, no, hombre, esa casa es demasiado grande para mí, ¿verdad? O too big for me to clean it, para limpiar, ¿verdad? Una casa grande. So those are the disadvantages. Tell me. I am too tall. I am too tall. All. Tall. Alto. I'm too tall. Ok, yo soy demasiado alto. I'm too tall. ¿Para qué? I'm too tall. To fit on that car, on that bus. ¿Verdad? Estoy demasiado pequeño, alto para caber en ese, en el bus. Así va la gente que es bien alta, tiene que ir así, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Cuando los que están bien altos, o si usted está bien alto, se pasa llevando algún techo. No, nunca no le ha pasado eso, que se pasa pegando en la frente. Ok, all to time. Fit everywhere, para caber en todo, en cualquier lado, ¿verdad? All right, ahí sí, ahí podemos ocupar el to, ¿verdad? Demasiado alto. ¿Ok? Y yo, guys, I am too small. Yo soy demasiado pequeña. I am too small to reach the roof, para alcanzar el techo. I'm too small. Yo no lo puedo alcanzar. All right? Very nice, guys. Otro ejemplo. I am too small to reach the roof, para alcanzar el techo. Ajá. My daughter is too beautiful. Demasiado bonita. Yes. ¿Para qué? My daughter. Para... My daughter is too beautiful for me. Para usted. No, espéreme. Yo diría así, mire. O sea que mi hija es demasiado bonita para tener un novio feo, por ejemplo. Ahí sí. Ay, pero okay. Sí, está bien el uso, solamente que estamos haciendo una comparación, ¿verdad? ¿Para qué o por qué ella es así? ¿Okay? ¿O para qué tengo suficiente o no tengo suficiente? ¿O hay suficientes cosas? ¿Ok? Para tal cosa. ¿Ok? So, my daughter is too beautiful to have an ugly boyfriend. Demasiado bonita para tener un novio feo, ¿verdad? Ajá. Okay. Ajá. Very good. My daughter is too beautiful or too pretty to have an ugly boyfriend. Para tener un novio tan feo, va. Ajá. Thank you. Another guys. My TV is too small to watch. Okay, it's too small to watch. To watch a match, para ver un ¿para qué? Un ¿qué es un match, guys? Un partido, okay? Un partido. To watch a match. Okay? Okay, I like it. Another? Otro más, guys? My room is very hot enough to sleep well. Con el tú. No puedo ocupar ni tú ni enough. O, juntos. O uno o el otro. Oh. Repeat, please, Juan.
My room is hot enough to sleep well. Lo suficientemente caliente para dormir. Sleep well. Oh. Sería mejor, it's too hot to sleep well. To sleep without a fan. Para dormir es demasiado caliente. Ahí diríamos el too mejor. Demasiado caliente. Yo no sé si pueden dormir con el calor algunos, ¿verdad? Yo no. It's too hot to sleep, okay? Without the fan. Si mires, de verdad. My room is too hot to to be without a fan, para estar sin ventilador is too hot, right? Okay. Ahí sería mejor el too. Como que lo suficientemente calientito, no, tal vez lo heladito, ahí sí es rico. Pero bueno, cada uno con sus gustos, obviamente. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Come on, guys! That neighborhood is too dangerous to play in the afternoons. Good job. Demasiado peligroso para jugar, ¿verdad? For example, guys, El Salvador was too dangerous for foreigners to come and visit. Era bien peligroso para los extranjeros que lo visitaban. All right? It was too dangerous that the United States government didn't recommend to come. Y nunca nos recomendaban a que no vinieran. ¿Se acuerdan, guys? ¿Ya? It was too dangerous. Yes. Too dangerous. Okay. Nice. Thank you, Gisela. Claudia, and your example? Aquí estoy formulando una. Diga. ¿Qué sería? Sí. Que sería... Sería el mar es demasiado grande. It's too big. Dice. Permítame. They see is too big to too cross. Big. Too big. Demasiado. Too big. Too big. Se me tiene que enrollar la lengua. Big. Big. Diga biga. Biga, pero quítale la. Big. Biga. Ahora sin la A. Big. 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 Ajá. Big to cross it. To cross it. Very good. Para cruzárselo. It's impossible. Super example. Love it. I love it. En verdad, muy buenos ejemplos. Ya ve, Claudia, que sí puede. Usted a veces uno dice... No, es que mire, yo soy muy tímida. I am too shy to participate in class. No, ¿verdad? Uno a veces no tiene la idea de todas las cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Me está haciendo quitarme la pena, le diré. Sí me gusta eso. Perfect, perfect. Excellent. Okay, Ana Marlene, you raise your hand. This is cell phone. It's too expensive for me. All right, for example, to change a cell phone, right? Que es bien complicado andar cambiando cada rato el teléfono con las nuevas versiones. Too expensive for me, right? It's too expensive for me. Okay. Thank you, Marlene. Thank you. Elena. Yes. I like the mango too much than manzana. Okay. Me gusta demasiado, dice. I like mango too much, demasiado. Yeah. Vaya, miren, guys, cuando yo digo too, significa que excedo de lo normal. Okay? Too es demasiado, y usted le puede poner demasiado caro, too expensive, too big, muy grande, too small, demasiado enanita, como yo. Too cheap, demasiado barato para creerlo, ¿verdad? Sí, se han fijado que nunca les han mandado ahí que ha ganado no sé qué. Para que usted les mande la tarjeta de crédito, it's too cheap, o algo que es barato, usted dice, too cheap to be good, demasiado bueno, demasiado barato para ser bueno, ¿verdad? So, that is another example, guys. Okay? ¿Alguien más? Any other? ¿Violeta?
Vaya, pues le voy a dejar ahí de tarea que vean en los que vean los videitos, ¿ok? Ahí Teacher, sale. Hola, hello, tell me. The crow is too funny to be love me. Demasiado funny. Chisposo. Too the funny. The crow. I have one. Oh, yeah, so how do you say? Ah, the clown is demasiado chistoso. To laugh. To laugh me. Para reírse, ¿ok? Ok. Ajá. Ahora sí. Yes. Yeah. My dress too short to wear it for the. Ajá, ok. My dress is too short to wear it. Es demasiado corto para ocuparlo, right? Okay, nice. Etcétera, guys. Ahí tienen ustedes el... Aquí tienen ese video para que ustedes lo vean. Ahora, si queremos hacer comparación, puede decir as and as. As and as. Okay, tanto como. Tanto como. For example, I am as intelligent as my sister. Yo soy as... tan inteligente como mi hermana, ¿ok? O como mi hermana, ¿ok? For example, iPhones are as good as as Androids. Para un ejemplo, ¿verdad? Que los iPhones son tan buenos como los iPhones. Or Huawei are as good as Samsung. Son tan buenos como los Samsung. Rebecca, you have an example? Con el tú, ¿verdad? Sí, creo que con ese estábamos pendientes, ¿ok? My room is too small for a double bed. It's too small. Your house is too small to have a pet. No, adoptar. My room is too small for a double bed. Ah, for a double bed. Oh, para tener dos camas ahí, ¿verdad? All right, thank you. It's too small to, yeah, to have two beds, for example, or for an extra bed. Great. Good guys. Now, tenemos también el as y el as o justo como esto, ¿eh? Okay, las houses are just as convenient as apartment. Es lo mismo. As and as. Simplemente decimos el just es como que justamente tanto como. Okay, más para hacer un poco más énfasis. Ahora bien, si ocupamos un nombre, yo digo I don't have enough money. Eso es más fácil. Yo no tengo enough money. No tengo suficiente dinero. I don't have enough space in my house to have a bed, to have two beds. No tengo suficiente espacio. I don't have enough space. For example, there is not enough You can see, there is not enough water. No hay suficientemente agua, okay? No hay mucha agua, no hay agua suficiente. There is not enough water. No hay suficiente agua para toda la semana, all right? There is not enough water for the whole week, so we need to buy an extra one, an extra bottle, okay? Y el too much es mucho, okay? Demasiado. Too much. Y ahí puedo decir un nombre. I don't have too much water. No tengo suficientemente agua. Okay? Mucha agua. O demasiada agua. I have money, but not too much money. Tengo dinero, pero no lo suficiente. ¿Verdad? No demasiado. Okay? Cuando hablo de los nombres que se pueden contar, ya ocupo many en lugar de much. ¿Verdad? Yes? ¿Sí se acuerdan que much y many? Uno es para contables y el otro es para no, para los nombres que no se cuentan. All right. Ahí está para que ustedes vean el video. Démosle knowledge check. En esta, por favor, can you read instructions? Sí, teacher. Yes.
instruction. Work on the following question. Choose the correct answer for question one only. You may want to listen to the audio program played on section 3.1 so you can answer. You can answer it. Work on. Acordémonos de hacer esos links entre las palabras. Work on the following questions. Okay, así sonamos más fluidos. Work on, all right? ¿Se han fijado, guys, qué dice? Encender la luz. Turn it on. No digo turn it on. Digo turn it on. Turn it on. Prácticamente hago una sola palabrita ahí. Okay? Nice pronunciation. Entonces, guys, tienen que escuchar el primer audio para que ustedes decidan cuál sería la respuesta correcta. Okay? But according to the audio, como les digo, es muy largo. It's too big to listen in the class. Demasiado, it's too long to listen in the class. El video es muy largo para escucharlo en la clase, right? So you can listen to the video. But I'm going to give you the answers right now. Vamos a avanzar a la siguiente fase. According to the audio on section number 3, apartments are... Oh my God. I am too sweet, demasiado dulce, to, for not to like, espérame, ¿cómo podría decir eso? Bueno, lo que quería decirles es que sí me están picando los zancudos. Demasiado dulce para los zancudos. I'm very sweet for mosquitoes. Okay. Oh, no me puse suficiente repelente. I didn't put enough repellent to avoid mosquitoes, para prevenir esos zancudos. Ajá. Oh, the fan is not strong enough. No es lo suficientemente fuerte to get rid of mosquitoes, para evitar los zancudos tampoco. Okay. So, according to the audio, ¿qué es lo que estábamos diciendo, guys? Bueno, yo sé que ustedes no lo han escuchado todavía. ¿Nadie lo escuchó todavía, no? Mi teacher. Oh, sí. Ah, bueno. Entonces, Gisela, what do you think the answer for number one is? The first are too small for pets. Too small? Too small. Too small. Small. Are too small for pets. Too small. Acordémonos, esa S la junto con la en el sonido de la O, ¿verdad? Too small. Para no decir too small. Okay. Thank you. Which is the correct one? And number two, guys. Apartments isn't comfortable enough? Or apartments are not comfortable enough for family? Oh, apartments are too comfortable for Pam. Demasiado cómodos. A nadie le va a molestar la comodidad, ¿verdad? ¿Cuál sería, guys? The third one. Number three. Number three, exactly. Mm-hmm. Correct. Aren't comfortable enough for family. All right. Oh, my God. Guys, en serio que hoy sí me están comiendo los zancudos. I need to kill them. Did you listen to that? Sí, escucharon, ¿verdad? Yes. Y le voy a poner el ejemplo. This blouse is not thick enough to prevent. Sí, es demasiado, no es muy gruesa para prevenirlo. Demasiado. It's too thin. Es como bien delgadita, por eso es que me pican más fácil. Okay. Which is the correct one? Number three, guys. One, two, or three, that's the first, second, the third option. Number two. Okay, apartments don't have enough privacy. Good, yes. And number four. Number two. Okay, which is the correct one? Apartments don't have enough space, okay? Ahí está. Good. Porfa, vean ese video, está bien largo, pero sí... explica un montón de cosas de cómo ocupar estos términos que les estaba enseñando hace poquito.
Okay, so practice. Ayúdame a leer, please. Hope somebody can read. Practice using adjectives and nouns to express comparisons in English. To express comparisons in English. Comparisons. In this lesson, practice comparing house and apartments to houses. Express similarities, houses and apartments to express similarities or difference. Differences. Additionally, learn how to use expressions of quantity. Learn how to use expressions of quantity like just as, enough, or too much. Enough. To modify. Enough. Or too much to modify adjectives and nouns. For example, just as comfortable or too few closets. Very good. Guys, este comfortable lo puede decir justamente como Juan lo pronunció. Comfortable o puede decir comfortable también. Dos formas. Comfortable está bien. O comfortable, quitándole por ejemplo la OR, solo es comfortable. Comfortable, comfortable. Por si lo escuchan de dos formas, las dos están correctas. Thank you. Otra vez el mismo, casi que el mismo video, guys. Ahí está, ¿ok? Véanlo, por favor. Ya tienen, es que, de verdad, it's too long, demasiado largo. It's too long to play it here para reproducirlo. Miren, pues. And I went too far away, demasiado lejos me fui, ¿verdad? Okay. Vaya, entonces vean el video porque si observan, mire, 8 minutos. It lasts too much, demasiado dura. It lasts too much to play it here in the class. Okay, so please pay attention on that. Now, in my opinion, which is the correct one, guys? Number three, in my opinion, houses are just as expensive as apartments in my neighborhood. All right, yeah. Son tan caras, ¿verdad? Como los apartamentos. Okay, son tan caras como. Are just as expensive as apartments. ¿Puede decir solo are as expensive as apartments? Claro que sí, no hay ninguna diferencia, solo que el just es como que, como justamente, ¿verdad? Para hacer más énfasis. My neighbor's house. Number three. Mm-hmm. My neighbor's house have 5 bedrooms, but my house is not as big as his. Mm-hmm. All right. Number three. I don't like to live in apartments because they. Number one. Me arde la garganta, guys. I don't know why. Okay, don't have as many rooms as houses. Hey, number four, aquí quiero que piensen qué palabra podría ir ahí. My new house doesn't have what? As much. A laundry. Hey, that's my old no. House. Doesn't have space. No tiene espacio como mi otra casa. ¿Qué palabra podríamos poner ahí de los que ya vimos? As much. Doesn't have as much space, pero no dice as my old house. Doesn't have enough, no, too much. Dice. Too much space, no, pero es que ahí el too much, porque como estamos haciendo una comparison, pero aquí podría ir enough. Veamos. ¿No? Entonces sería big. As much. Vamos así. As much.
As much space, no tiene suficientemente espacio. As much space as. Como estamos hablando de una comparación en este caso y ocupamos el as, por eso teníamos que ocupar otra vez aquí as. ¿Ok? Questions, guys? Acuérdense, tiene que decir as much. ¿Ok? ¿Por qué no many? Porque no es algo que cuento. El espacio es incontable. ¿Ok? Excellent, excellent, excellent. Questions, guys? No, no. ¿Verdad que es un tema bastante fácil? La verdad que no hay, no es, no hay mucho, pues, en qué perderse, ¿verdad? Solo vean los videos si tienen alguna duda, ¿verdad? O ustedes quieren hacer sus propios ejemplos, me pueden anotarlos y mañana me dicen, mire, teacher, ¿está bien este? Está bien estructurado este ejemplo. ¿Is this example well structured? ¿Sí? Cuando ocupamos... Vaya, les vamos a dejar tarea mejor. Ok, vean el video primero. Y mañana me dan un ejemplo de cada uno de los de uso de el as much, ok, el to, el enough, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, estamos en el video... Acá, ahí está. Too many. No, 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 perdón, ese fue de la anterior. ¿Qué se me hizo? Esta, perdón, así. Tenemos big, cuando ocupamos enough. Un ejemplo con enough, ya me dieron, esos ya están fácil. El too, cuando ocupar too. El as, o just as, que es lo mismo. Y el too much. O as many as, ¿ok? Por ejemplo, as many rooms, no hay tantos. O sea, dice, aquí dice que los apartamentos tienen muchos cuartos, así como las casas. O sea, tantos cuartos como las casas, ¿ok? Por favor, hagan esos ejemplos y me los dicen mañana, please, ¿ok? Okay. So if you don't have any question, guys, okay. Sí, nos vemos entonces el día de mañana. Dígame, Gisela. Sobre comparación. Sí, 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 de esto que les estaba enseñando. Justamente sobre los videos que van a ver, háganlo. El enough, as many, as much, el too, el too much. Un ejemplo por cada uno de... Se los voy a enseñar otra vez. Esto, ¿ok? Aquí tenemos el... El primero, oh my God, ya no aguanto los zancudos, guys. Tenemos enough, tenemos el to, tenemos as, que este prácticamente es lo mismo. Tenemos enough, o sea, con nombres y con adjetivos. Miren, son dos cosas diferentes. El too much money y el just as many as. ¿Ok? Sí, ¿cuántos ejemplos serían? Uno, dos, tres, cuatro, five... Son como 7, 8 ejemplos que necesito, ¿ok? Vaya, pues, si lo hacen, okay. Va a ser para su aprendizaje, ¿ok? See you tomorrow, guys. Take care a lot. Feliz noche. Good night. Bye-bye, guys.